Willkommen, Konfwauran. Sektion 1. Was ist Guten Tag, Richard. Gut. So, wie geht es dir? Der Guten Tag. Guten Tag. Acabas de decir. Sí. Muy bien, pero ¿qué significa? Buenos días. Buenos días. ¿Y cuál es la diferencia entre Guten Tag y Guten Morgen, que ya conocemos? Pues supongo que Guten Morgen es, es por la mañana y Guten Tag, la... bueno, no sé, a partir de las, las 12. 12, sí, por vale. ahí. Sí, Entonces se es. dice Guten Tag, ¿no? Guten Tag. ¿Hasta venga, qué hora? A... Bueno, hasta más o menos las 6. Vale. Haría. Guten Tag. Guten Tag, venga, con más energía. Acabando con K, ¿no? Sí, con K. Guten Tag. Como Montag. Ahora con, ahora con emoción. Guten Tag. Guten Tag. Bien. <laughs> lección 1. Vale, Richard. Esa es la lección 1 de la sección Sein, que es, como ya sabes, significa. Eh, la sección sobre el verbo ser. Ser o estar. Estar, eso es. Vale. vale. Eh, y vamos a machac seguir machacándolo, uh -huh. pero esta vez en negativo. Muy bien. Vale, pero antes de nada empezamos con la forma de yo soy, que to todavía no conocemos. En alemán es ich bin. Ich bin. Bin. Así. Con B fuerte. Así de fácil. Sí. Ich bin. Ich bin. Ich. 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 Bin. Ich bin, vale, muy bien. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso de ich? Ich es sonriendo de oreja a oreja, Ajá. La, la lengua tiene que tocar las muelas Vale. Y, y tiene que fluir el aire. Ajá, ich. Vale, ich, ich, ich. eso es. Muy bien. Y um, vamos a ver tres, tres adjetivos. Glücklich, que también Glück tiene el ich al glücklich. final, glücklich. Ajá. Que es eh, contento, feliz. Muy bien. Ah, feliz, más bien. Traurig. Lo opuesto, lo triste. Tra traurig. 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 Traurig, vale. Bien. Y müde, cansado. Mü Müde. Sí, es que ya, ya suena cansado, sí. No? Bien. glücklich, traurig, müde. Venga. Bien. Estoy feliz. Ich bin glücklich. Glücklich. Gl glücklich. Muy bien. Ich bin glücklich. wirklich Estoy Triste. Ich bin traurig. Muy bien, ich bin traurig. Estoy cansada. O oh, cansado. Ich bin müde. müde. Muy müde. bien, ich bin müde, vale. Ahora vamos a decir las mismas frases, bueno, parecidas en negativo. Vale. Y para eso necesitamos nicht, la palabra nicht. Muy bien. Que en ese contexto equivale a no en español. O sea que otra vez con el mismo sonido, ¿no? Sí, con el mismo sonido. Vale. Vale, nicht. Eh, y veremos también, zawa, que es. Enfadado. Vale. Con ese Z suave. Vale. vale. Entonces, eh, recuerda, el NICHT va después del verbo. Okay. Vale. No estoy enfadada. Ich bin nicht sauer. Sauer. Eso es. Ich bin nicht sauer. No estoy triste. Ich bin nicht traurig. Muy bien, ich bin nicht traurig. Muy bien. Y no estoy cansado. Ich bin nicht müde. Muy bien, ay, me encanta. Ich bin nicht, ¿vale? Dos veces. Vale, ahora eh, ya, ya conocemos tú eres, ¿no? Uh -huh. Tú, tú bist. Tú bist, ya. Yeah. Vale. Eh, y también ya hemos visto la co coletilla ODA. Uh -huh. ¿Te acuerdas que al final de una oración es como el verdad? Sí. ¿no? O a que sí. A que sí uh -huh. o a que no, eso es. Vale. Eh, venga, tú es, eh, no estás triste, ¿verdad? Sí. Du bist nicht traurig, oder? Perfecto. Du bist nicht traurig, oder? Muy bien. No estás cansado, ¿verdad? Du bist nicht müde, oder? Perfecto. Du bist <laughs> nicht müde, ¿verdad? Qué divertido. Ja Me encanta. Eres? Y no estás enfadado, ¿verdad? Du bist nicht sauer, oder? No, no lo estoy. <laughs> Menos mal. Vale, seguimos. Ähm, con la tercera persona en singular. Vale, esto, ¿no? Sí. Y con ya... Mm, cosas que hemos visto, como mein Vater, meine Mutter, mein, meine Großmutter. Okay. Venga. Mi padre no es alto. Mein Vater, mein Vater, mein Vater ist, ist nicht groß. Muy bien. Mein Vater ist nicht groß. Otra vez, después del verbo. Ist nicht. Ist nicht. Mhm. Mi madre no es vieja. Meine Mutter ist nicht alt. alt. Muy bien. Meine Mutter ist nicht alt. Y mi abuela tampoco es vieja. Meine Großmutter ist Auch nicht alt. Perfecto, ¿no? ¿y cómo sabías eso? No lo sé, me lo imaginaba. Bueno, que. Mi abuela es auch nicht alt. Muy bien, muy bien, es auch nicht alt. Eh, si sí, el auch en ese caso tiene preferencia antes del nicht y va después del verbo. Como yeah. ya sabes, siempre va después del verbo. Uh -huh. o lo solemos colocar después sí. del verbo auch. Entonces, con nicht es auch nicht. Auch nicht, ¿Vale? muy bien. Y auge significa aquí tampoco, porque también puede significar ah, claro, también, ¿no? Claro, es verdad. En castellano uh -huh. hay dos, en alemán solo auge. Vale. Pues mejor. Eh, eh. Sí. Eh, ahora eh, metemos la palabra SEA, que es. Eh, muy. Muy, eso es. Y muy, ¿dónde va en la frase? Justo antes del adjetivo, ¿no? Sí, como, como, como en español. Como SEA müde Eso es. Muy cansado. <laughs> Mi hermano no es muy simpático. Eh, mein Bruder. Ist nicht sehr nett. Muy bien. Mein Bruder ist nicht sehr nett. Mi hermana no está muy feliz. Meine Schwester ist nicht sehr glücklich. Perfekt. Gl 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 glücklich. 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 Mm -hmm. Glücklich. No, glücklich. Glück Eso es. Meine Schwester ist nicht sehr glücklich. Y mi tía tampoco está muy feliz. Meine Tante. Meine Tante. Meine Tante, perdón. Meine Tante ist auch.

¿Y te has fijado en el letrero Ausfahrt? Mm, no. ¿No? <laughs> la verdad es que no. Pues hay gente a la que. Le, 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 gente que no habla alemán, obviamente, que les confunde. Que Ausfahrt, que parece que, que es un pueblo que aparece mil veces, pero Ajá. es salida. A la salida de la carretera. ¿eh? Eso es. Vale. Ausfahrt. Ausfahrt. ¿Y cómo se escribe? Ausfahrt. A-U-S. A-U-S-F-A-H-R-T. Ausfahrt. Ausfahrt. Lección 2 Vale, en esta lección 2 vamos a ver un viejo amigo, la preposición aus. Vale. Que, de, ¿De dónde te suena? Eso de cuando miramos el verbo kommen. ¿Kommst du aus Deutschland? Ja, ich komme aus Deutschland. Anda. Eso es. Que kommen ahí utilizábamos para decir soy de, ¿no? o tú sí. eres de. Pero se también se trata de procedencia, ¿no? ¿Era? De procedencia. Sí. Eso. Entonces, eh, en alemán también podemos usar el verbo ser uh -huh. como, como en español, ¿no? Okay. Yo soy de sería ich bin Ajá. aus. Muy bien. Por ejemplo. Y vamos a eh, mirarlo en tanto en afirmativo como en negativo. ¿vale? De acuerdo. Pero primero vale. en afirmativo. Vale. Venga. Yo soy de Berlín. Ich bin aus Berlin. Berlin. Nuestra hauptstadt, nuestra capital es sí. Berlin. Berlin. Berlin, sí. Okay. Muy ich, bien. Ich bin aus Berlin. Muy bien. Ich bin aus Berlin. Yo soy de Zaragoza. Ich bin aus Zaragoza. Muy bien. Eh, ich bin aus Zaragoza. Yo, eh, yo soy de España también. Ich bin. Ich bin auch aus Spanien. Eso es. Otra vez. Venga, más rápido. Ich bin auch aus Spanien. Después ich, del verbo, ich auch. Ich bin auch aus Spanien. Y otra vez. Ich bin auch aus Spanien. Muy bien. Ich bin auch aus Spanien. Spanien. Muy bien. Ahora lo decimos en negativo. Vale. Vale. O lo intentaremos, por lo menos. ¿Y dónde va el nicht? Eh, después del verbo. Después del verbo. Eso es. No soy de Madrid. Ich bin nicht Spanien. Nicht äh, aus Madrid. Madrid, muy bien. Ich bin nicht aus Madrid. No soy de Rusia. Ich bin nicht aus... Äh, Russland. Russland. Russland, das muy es. bien. Ich bin nicht aus Russland. No soy de Alemania. Ich bin nicht aus Deutschland. Muy bien. Ich bin nicht aus Deutschland. Ahora seguimos la misma porta con du bist. Nicht? De acuerdo. Y luego con la coletilla oder. Uh -huh. Vale. Eres de Alemania, No. Du bist aus Deutschland, oder? Muy bien, du Iber bist no. <laughs> <laughs> no, eso, eso no, no se puede hacer, es siempre Oda en alemán. Oda, ok. Du bist aus Deutschland, oder? Uh -huh. ¿Eres del norte de Alemania, no? Du bist aus Nord, Noat, Noat, Noat eso not, es. Nuat es Deutschland, es... ¿o? ¿Oda? Muy bien, pero <laughs> que me es más un no. <laughs> Más una A de Oda. Oda, okay. ¿vale? Du bist aus Norddeutschland, oder? Repite. Du bist aus Norddeutschland, ¿o? Oda, muy bien. Eres del sur de Alemania, ¿no? Du bist aus su uh, Süddeutschland. Süddeutschland, eh, Süddeutschland. venga, en una oder? palabra. Süddeutschland. 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 Muy bien. Oda. Muy bien. Du bist nicht aus Süddeutschland, oder? Eso es. Du bist aus Süddeutschland, oder? Muy bien. Ahora seguimos. Es el aspecto cuatro. Primero, ¿cómo se dice su padre, pero de Paco? Eh Sein Zainfata, Vater. Sein Vater, eso es. Ahora vamos a practicar el es de y su no sé qué uh -huh. es de ¿De dónde se? No es de, perdona. Vamos vale, a okay. trabajar el afirmativo y el negativo. Okay. ¿Estás, ¿Estás listo? No, pero bueno. <laughs> vale. Y vamos a te, te voy a advertir que, que vamos a ver mucho gai. Ja, in Austria in Francia. Vamos a ist aus Österreich. Österreich. Muy Österreich bien. aber sein Vater ist nicht aus Österreich. Muy bien. er ist aus Österreich, aber sein Vater ist nicht aus Österreich. Él es de Francia, pero su madre no es de Francia. no nos complicamos. <laughs> er ist aus Frankreich, aber seine Mutter ist nicht aus Frankreich. Muy bien, perfecto. Er ist aus Frankreich, aber seine Mutter ist nicht aus Frankreich. Muy bien. Él es del sur de Francia, pero su madre es del norte de Francia. Ahora en afirmativo las dos. Eh, ella. Mhm. Mm Er, 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 er. Er ist aus Südfrankreich, aber seine Mutter ist aus Nordfrankreich. Muy bien. Er ist aus Südfrankreich, aber seine Mutter ist aus Nordfrankreich. Has visto cómo se habla de Nord? Ya ja, ves, perfecto. Vale, seguimos. Sí. Ahora, qué, cómo se dice su padre, pero de Isabel. Eh, sería ihr. Ia. Ia. Ia Fata. I H R, ¿no? I H R. ¿Cómo se el pronunciado? Ihr. Okay. con una i larga uh -huh. y su madre de isabel um, el irre eso uh -huh. es en de él era sein, seine en, en de ella y ihr, uh -huh. vale seguimos ella es de inglaterra pero su padre no es de inglaterra si es de inglaterra pero su padre no es de inglaterra England. Perfecto, y siempre el nicht después del verbo. Muy Moment. bien. Sie ist aus England, aber ihr Vater ist nicht aus England. Ella es de España, pero su padre no es de España. Sie ist aus Spanien, aber ihr Vater ist nicht aus Spanien. Muy bien, me encanta. Sie ist aus Spanien. Amimas. más. Aber ihr Vater ist. Spanien. Nicht aus Spanien. Nicht aus Y la última. Ella es del sur de España, pero su madre es del norte de España. Sie ist aus Südspanien, aber ihre Mutter. Ihre Mutter. Aber ihre Mutter ist äh, aus Nordspanien. Vale, repite lo, venga con ihre Mutter. Sie ist aus Südspanien, aber ihr, ihre Mutter ist aus Nordspanien. Muy bien. La primera vez? ¿Qué? Okay. <laughs> otra vez, no, no te ha salido muy bien. Venga, otra vez con ihre Mutter. Sie ist aus Südspanien, aus... aber ihre Mutter ist aus Nordspanien. Muy bien, perfecto. Sie ist aus Südspanien, aber ihre Mutter ist aus Nordspanien. Ahora sí. Muy bien, weiter, so Richard. Lección 3. Vale, en esta lección 3 veremos el, el adjetivo demostrativo, dieser, diese y dieses. Ya conocemos el pronombre, el pronombre demostrativo das, que vale para todo. Sí. Das ist eine Frau», esto es una mujer, das es un hombre, das ist ein auto. Das ist ¿Vale? ein Stuhl. Das ist Stuhl, sí. ¿Vale? Para todos los géneros. <laughs> Bien. Pero como el adjetivo demostrativo es un adjetivo, tiene que cambiar como los demás adjetivos. Según el género, ¿no? Eso es. Del sustantivo. La, la, Digamos, la raíz es dies. Uh -huh. ¿vale? Y eso cambia eh, para, para sustantivos, eh, sustantivos masculinos a disea, -er, uh -huh. ¿no? que ya te suena, ¿no? Ya conoces, por ejemplo, un hombre Alto sí. es. Ein. Ma, a, a, ein gruesa. Ah, sí, sí. Ein, ein gruesa man, man. ¿Ves? Y dieser man, ¿no? Uh -huh. Este hombre. o... Oh, eh, sí, este hombre. Eh, esta mujer es diese uh -huh. Frau. Sí. Y esta casa, por ejemplo, es dieses Haus. Vale. Vale. Dice. Como un auto. Eso es, yeah. como un auto. Vale. Venga, empezamos. Ese señor es mi jefe. Eh. Dieser. Muy bien. Dieser Mann disa, dieser. dieser. La e R okay. es como una A. Ah, ok. Dieser Mann ist mein chef. chef. Muy bien. Dieser Mann ist mein Chef. Este señor es mi hermano. Dieser Mann ist mein Bruder. 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 Muy bien. Y ese señor es mi tío. Dieser Mann ist mein Onkel. Mein Onkel. es mi Dieser Mann ist mein Onkel. Otra vez no distinguimos en alemán eh, entre ese y este. Vale, vale, muy bien. Ahora el negativo. Uh -huh. Vale, el ese hombre no es mi amigo. Dieser Mann ist ist nicht mein Freund. Perfecto, dieser Mann ist nicht mein Freund. Ese hombre no es mi jefe. Dieser Mann ist nicht mein Chef. Perfecto, dieser Mann ist nicht mein Chef y uh, una, una palabra nueva vecino en alemán es Nachbar uh -huh. vale escrito Nachbar pero Nachbar es como Na, una a Nach nachbar. nachbar Nachbar vale vale eh, ese hombre no es mi vecino dieser Mann ist nicht mein Nachbar perfecto dieser Mann ist nicht mein Nachbar vale <laughs> ahora hablemos de esta mujer o este bueno señora

Mi chef, mi chefin. Ma, esa es meine. Muy bien. Uh -huh. ¿Cómo, cool. te apañas ya? Ja. Esa señora es mi hermana. Vale. Eh, diese Frau ist meine Schwester. Muy bien. Diese Frau ist meine Schwester. I. Esta señora es mi tía. Diese Frau ist meine Tante. ¿Cómo te sale? Muy bien. Diese Frau ist meine Tante. Ahora lo mismo, en negativo. Vale. Pero vamos a ver la vecina. Aha. Qué por lógica si conoces ya Nachbar, es Nach, nachbarin. Nachbarin, eso es perfecto. Esa mujer no es mi amiga. Äh, diese Frau ist nicht meine Freundin. Muy bien, diese Frau ist nicht meine Freundin. Esa mujer no es mi jefa. Diese Frau ist nicht meine Chefin. Perfecto, diese Frau ist nicht meine Chefin. Y esa mujer no es mi vecina. Auch mit dem Suffix S, ¿no? Eh, diese Frau ist nicht meine Nachbarin. Muy bien. ¿Cómo perfecto. es? Nach, nachbarin. nachbarin. ¿Dónde recae el, el énfasis? Nachbarin. nachbarin. Eh, en la A, primera. Que okay. es una A corta. Nachbarin. nachbarin. Okay. Muy bien. Diese Frau ist nicht meine Nachbarin. Und por último, un sustantivo neutro: el uh -huh. niño o la niña. Sí. Que en, en alemán es kind, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? con esa T al final, kind. Aunque se escriba con... Con D, con D, sí, kind, eso es. Como Freund. Eso, como Freund. Deutschland. Como Deutschland, como Hund. Eso es. ¿vale? Como todas, que, que terminan en, en D. Vale. Eh, seguimos. Ese niño no es mi hermano. En Dieses, ¿no? Dieses, claro. Vale. Como es neutro, Dieses. Dieses, kind es... nicht mein Bruder. Vale, muy bien, dieses Kind ist nicht mein Bruder. Y vamos a ver la palabra hijo, que es Sohn. Okay. Vale. Ese, ese niño no es mi hijo. Äh, dieses Kind ist nicht mein Sohn. Nicht mein Sohn, muy bien. Dieses Kind ist nicht mein Sohn. Y esa niña no es mi hija. Dieses Kind ist nicht mein meine. Meine, Clara, meine Tochter. Perfekt. Dieses Kind ist nicht meine Tochter. Venga, dilo otra vez. Dieses Kind ist nicht meine Tochter. Y otra vez. Dieses Kind ist nicht meine Tochter. Super. Los imprescindibles. Los números. Richard, un reto. Venga, dime la, la, los números de 1 a 10. Ahora, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, es que ¿qué? eso me lo aprendí con 10 años. <risa> <risa> lo que pasa es que nunca avance más. Pues, nunca superé el, esta, el 10. Esta es tu oportunidad. Vamos a ver los números de 11 a 20. Vale. Eso sí va a ser un reto. Sí. A ver. <laughs> Repite después de mí, ¿vale? Eh, 11 es... 11. 11 es 11. 11. <laughs> Solo tienes que repetir el alemán, pero ah, okay, bueno. Ok, vale, vale. <laughs> eh, No, es, doce, es para aprendérmelo, ¿eh? 12 eh, es 12. 12. 12, muy bien. 13 es 13. 13. Muy bien. Ah, como 10, ¿no? Como 10 y como 3. Como... O sea, 3, 10. 3, 10. Decimos. 13. 13. Y ahora decimos 4, 10. es? Ah, 14. 14.

Dependentemente de la región, dicen 20. Okay. Conoche al final. Vale? vale 20 oder 20. Tú qué dices? Yo, yo digo 20 porque soy, pues de, yo, yo soy, de del, soy del sur de, de Alemania. 20. Eso es, 20. Ahora, te toca a ti, ti. Repítelos todos, de 11 a veinte. Eh, 11, 12, 13. Muy bien. 14, 15. 15. 15. 15. 15, 15, 15

Neunzehn, achtzehn, 17, siebzehn, 17, äh, siebzehn, 16, 15, 15, 15, 15, 15, okay. 15, 15 fünfzehn, fünfzehn 14, 13, 2 vierzehn 12, no. 12, zwölf. <laughs> zwölf <12. lacht> Ya está. Und 10. 10 sería, claro. 10. Muy bien. Ahora los pares, empezando con 12. 12, 14, eh, 6, 6, 16, 18, 20. Muy bien. Ahora al revés. 20, 18, 6, 16 10. 10. Nunca me sale. Siempre hay un número. Antes era ah, el 10 y ahora el 16. 10. 16. 16

Elf. Y elf. Y elf. elf. Perfecto. Super. Weiter so. Ahora vamos a hacer un dictado. Vale. Ay, coge, coge el boli. Vale, lo tengo. ¿vale? Y apunta estas, estas, estos números. Y en casa también, ¿eh? Muy importante. 12. <laughs> no lo, no lo piensas hacer solo, ¿eh? <laughs> Vale, empiezo otra vez. Dictado número uno. 12. Eh, 17. 20. 13. 11. 15, 18, 19, 14, 16. Ahora dímelos en, en español. En 12, uh -huh. 17, Muy bien. 20, uh -huh. 13, 11, 15, 18, 19. Perfecto. 14 y sí. mi favorito. ¿Y tu favorito? ¿Qué es? Seis. Sí, sí, eso es. dieciséis. Que ¿no? Perfecto. Ahora, te dejo descansar y hago dos dictados más para los que están en casa. Muy bien. ¿Vale? O al volante. O al volante. O al Pero si sea. estáis al volante, no, no. que no apuntéis. ¿eh? <laughs> no, no apuntar, por favor. No. no quiero causar ningún accidente. Venga. Eh, dictado número dos. 19 14 Zwanzig.

Y 12. doce. <laughs> <laughs> Richard, empezamos con nuestra segunda sesión sobre la ure, die Uhrzeit o die Zeit, la hora, ¿Cómo decimos la hora en alemán. Sí. ¿Ya sabes cómo se dice, por ejemplo, son las dos? Es ist um, zwei Uhr. Muy bien, es ist... 2 UA. Eh, esta vez vamos a practicar cómo decimos: son las 2 y 5. Son las 3 y 5. Son las 4 y 5. Eso y 5. De acuerdo. Primero. ¿Unt 5? No. No, pues no, no es tan fácil. Hay que. Sospechaba. <laughs> <laughs> Le posicolaba. Eh, tienes que tener dos, dos cosas en, en cuenta, sobre todo. Primero, no utilizamos UA. Okay. olvídate de ua vale vale segundo nosotros decimos literalmente son la no y sí son las cinco después cuatro vale vale y ese después es nach uh -huh. vale nach nach vale y cinco ya ya sabes no fünf fünf uh -huh. nach ¿no? fünf nach fünf nach Eso vale. es entonces son las cuatro y cinco por ejemplo es ist fünf, fünf nach nach vier, vier. 5 nach 4. Uh -huh. Son las 10 y 5. Eh, es. Es, es 5 nach 10. Es, es 5 nach 10, claro. La, la hora va al final. Sí. Eso es. es. Es 5 nach 10. Da ahí la complicación. Para <laughs> mi pobre cabeza. A ver. Y son las 8 y 5. Es, es 5 nach 8. Vale, muy bien. Ahora vamos a ver. Dime la, los relojes. Sí. O sea, dime la hora que es en el primero. Vale. Eh, es, es 5 nach 10. 9. 9, muy bien. Es ist 5 nach 9. El segundo? Es ist 5 nach 2. Muy bien. Es ist 5 nach 2. Und der 5. 2 und 5, eso es. Eh, el tercero. Es ist 5 nach 1. Muy bien. Es ist 5 nach 1. Son la 1 y 5. No, es la 1 y 5. <laughs> bien. Y son las 12 y 5. Es ist 5 nach 12. 12, muy bien. Es ist 5 nach 12. Mhm. Mm Son las ocho y cinco. Es ist fünf nach acht. Muy bien. Son las once y cinco. Es ist fünf nach elf. Elf, perfecto. Es ist fünf nach elf. Y son las diez y cinco. Es ist fünf nach zehn. Muy bien. Es ist fünf nach zehn. La cuatro y cinco. Es ist fünf nach vier. Muy bien. Y las seis y cinco. Es ist fünf nach sechs. Sehr gut. Lección 4. Richard, seguimos con los negativos, pero ahora vamos a ver un, un distinto tipo de negativo. ¿Qué? Vale. Bien. Okay. En alemán hay dos tipos de formar los negativos. No solo hay el no, como en el castellano, sino tenemos nicht. Por uh -huh. ejemplo, diese Frau ist nicht alt. Esa, esa mujer no es vieja no es vieja no es o mayor, mayor sí uh -huh. eh, diese frau ist nicht alt vale y cuando decimos por ejemplo esto no es una mesa sí. como está negando la mesa uh -huh. no podemos decir o sea en alemán no existe nicht ein uh -huh. decimos kein Ok. vale O sea que nicht ein es como kein sí y como nicht ein no existe decimos kein kein eso es das ist Kein Tisch, Ajá. ¿vale? Está negando el sustantivo. Y ahora me vas a decir que kein cambia, ¿no? Pues sí. Lo pero, sabía. Pero es, es muy lógico. Eso me encanta. Yo creo que a mí me encantaría como alumno de alemán. Es muy lógico, ¿vale? Bye. Entonces, si nicht ein es kein, sí. nicht eine sería keine. keine. Y nicht ein para neutro uh -huh. también kein. es kein. Ok, de acuerdo. O sea, tenemos los tres... Uh, artículos indefinidos ein, eine y ein uh -huh. y en, con kein es lo mismo. Kein, keine y kein. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Lo intentamos. Entonces, venga, lo, lo intentamos. Y en, también vamos a ver eh, los, m, unos adjetivos. Sí. Por ejemplo, eso, bueno, los adjetivos que cambian, ¿no? Uh -huh. que, pero se comportan igual que, que en afirmativo. Venga. Okay. Eso no es un boli. Das ist kein Kuli. Kuli, muy bien. Volley ist Kuli. Das ist kein Kuli. Eso no es una mesa. Das ist kein Tisch. Muy bien. Das ist kein Tisch. Esa no es una mesa bonita. Äh, das ist mm, kein, kein schöne schöner. Tisch, Tisch. muy bien. Das ist kein schöner Tisch. Lo dicho con tanta confianza. Sí. Das ist kein, kein schöner Tisch. Perfecto. Venga, ahora, eh, Sustantivos femeninos. Bien. Eso no es un gato. Das ist keine Katze. Muy bien. Esto no es una chaqueta. Das ist keine Jacke. Muy bien. Jacke, Jacke. Yaque, yaque, Jak. muy bien. Y ahora veremos un nuevo sustantivo que, eh, perdón, adjetivo, kurz, que es corto. Kurz. Sí, kurz, escrito. Kurz. Kurz. Ok. Pero recuerda modificarlo. Vale. Vale. Entonces, esa no es una chaqueta corta. Eh, das ist keine kurz. Muy jacke. bien, kurz se. se convierte en kurz. Convierte en kurza, muy bien. Das ist keine kurze jaque. Ahora veremos sustantivos neutros. Bien. Eso no es un problema. Con lo cual estamos con kein otra vez, ¿no? Claro. Vale. Das ist kein problem. Muy bien, claro. No es un problema. Das ist kein problem. Problem. O también, Me como frase así suelta, ¿no? Sí. No hay problema. Kein problem. Se dice. Kein problem. Kein problem. Venga, esto no es un libro. Das ist kein Buch. Buch. buch, buch. buch. Okay. Muy bien. Das ist kein, das ist buch. kein buch. Y ese no es un libro bueno. Das ist kein gutes Buch. Gutes. Eso es. Das ist kein gutes Buch. Vale. Eh, ahora frases un poco más largas, pero siguiendo una lógica muy alemana. Muy alemana. <risa> <risa> vale. Otro, vamos a mezclar sustantivos eh, masculinos, femeninos y neutros y practicando sobre todo los. Adjetivos. Vale. ¿Vale? Esa no es una mesa barata, es una mesa cara. Eh, das ist kein billiger Tisch. Muy bien, billiger. Sí, me acuerdo. Das ist ein teurer Tisch. Perfecto. Das ist kein billiger Tisch, das ist ein teurer Tisch. Esta no es una calle corta, es una calle larga. Largo, por cierto, es lang en su forma básica. En ¿Vale? femenino. Straße ist feminin, no? Klar. Lange? Lange. Okay. Das ist, eine, das ist keine kurze Straße. Das ist keine kurze Straße. Das ist eine lange Straße. Muy bien, con más confidencia, con, con más seguridad, confianza. confianza Weil, das, ist so. Straße, das, ist es, das ist keine kurze Straße, das ist eine lange Straße. Perfecto, das ist keine kurze Straße, das ist eine lange Straße. Comma arte, quieres <laughs> decir, ¿no? <laughs> y ese no es un coche rojo, es un coche verde. Das ist kein rotes Auto, das ist ein grünes Auto. Perfecto, das ist kein rotes Auto. Rotes auto, das ist ein grünes auto. Vale, muy bien. Eh, seguimos con auch, ¿vale? Uh -huh. ¿Dónde se colocará auch? Supongo que después del verbo. Después del verbo, entonces antes de kein. Ok. Vale, este tampoco es un ordenador bueno. Eh, das ist auch kein gut. Gut der, guter, der Computer, ne? No? Der Computer, okay. Das ist guter, auch kein guter. Das ist auch kein guter Computer. Muy bien, das ist auch kein guter Computer. Esa tampoco es una calle larga. Das ist auch eine. Ah, no, no, o sea, pardon, tampoco, no. Claro, das ist, das ist auch keine lange Straße. Muy bien, das ist auch keine lange Straße. Y la última frase, este tampoco es un móvil estupendo. Das ist auch kein kein gutes Handy. Sí, pero no es o tolles so, Handy. Das sí. no? es, ist tolles Handy. Das ist auch kein tolles Handy. Muy bien, weiter so. Lektion 5: Richard, vamos a hacer un montón de preguntas y. Además, vamos a contestarlas. ¡Qué bien! <laughs> y, ¡Qué ilusión! Y siempre en, en negativo. ¿Vale? ¿Vale? Que, que me, me, me encanta. Y a mí ligas. más. <ríe> 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 vale, entonces, eh, es muy fácil en alemán. Ya conoces eh, de dónde eres. ¿Cómo sí. era eso en alemán? Woher kommst du? Eso es, Woher kommst du? o eres de no sé dónde comes tú, tú, tú no aus? sé dónde eso es comes tú aus? así que en, con ist o sea con el verbo sein pasa con cualquier verbo simplemente hay que invertir el sujeto y el verbo entonces vale. uh, das ist ein no sé qué ein Tisch uh -huh. vale es la eh, pregunta es ist das ein, Tisch? Das ein ¿vale? Tisch empiezas con el verbo y luego el sujeto vale. el sujeto vale muy bien eh, y además veremos que, que tengo aquí en la mano Tú tienes eh, well, si un, un bolí no es, no, un... Perdón, es un... Un, lápiz. Un, lápiz. un lápiz un lápiz un lápiz en alemán es bleistift bleistift vale stift la S -stift. es la stift bleistift y además y es masculino no Der bleistift sí, der bleistift vale y además eh... Fernseher. muy importante la tele ¿Fean? <laughs> Con lo fácil que es la tele. A ver, ¿cómo era? A ver, fean. ¿Fean? Escrito Fern, ¿vale? Fean. ¿Fean? Sea. Sea. fean Sí, fean sea. Sí. ¿Y no tenéis como fean, feani, como, como coolie? Pues, lo siento, no. no. Decimos fean sea. Fean vale. vale. Eh, entonces, hacemos unas preguntas. ¿Es eso un lápiz? Eh, ist das ein Bleistift? No, eso no es un lápiz. Mm, no? Nein. Nein, das ist kein, kein Bleistift. Bleistift. Muy bien. Ist das ein Bleistift? Nein, das ist kein Bleistift. Muy ja. bien. Es eso una televisión? Ist das ein Fernseher? Muy bien. No, eso no es una televisión. Nein, das ist kein Fernseher. Muy bien. ¿Estás un Fernseher? No, es Fernseher. Bien. Muy bien. ¿Es esa una buena televisión? Das ein guter fernseher? Muy bien. Muy bien. Porque y muy es... rápido. <risa> <risa> es, Casi eh... me duermo diciéndolo. A ver, das... ein... no, ¿estás un ¿Es ein ein... Fernseher? Fernseher. Uh -huh. Ahora, ¿y en negativo? Die... No, Nein. no es. No, es guter Fernseher. Perfecto. ¿Estás en guter Fernseher? Nein, das ist kein guter Fernseher. Muy bien, seguimos con sustantivos eh, femeninos. Y eh, veremos también un nuevo, un sustantivo nuevo que es die Blume. Die Blume, que es, Son Blu flores, ¿no? Blu eh, sí, es una flor, una flor ¿no? Vale. Eine Blume. Si no. Una. Uh, vale. Muy bien. Es eso una mujer? Es oh, esa eine Frau? <laughs> ist das eine Frau? <laughs> muy bien, ist das eine Frau? No, eso no es una mujer. Nein, das ist, das ist keine Frau. Keine. Muy bien, nein, das ist keine Frau. Es eh, es una flor? Ist das eine Blume? Blume, muy bien, claro, die Blume, se convierte en eine Blume, ¿no? Ist das eine Blume? No, eh, eso no es una flor. No, das ist keine Blume. ¿Cómo <laughs> que no? Nein, <laughs> nein, in nein, Alemán. nein, nein. <laughs> Es que A ver, nein, das ist keine Blume. Muy bien, nein, das ist keine Blume. Nos, sí. nos gusta eso ahí, ¿no? Sí. Eh, es ist eine flor bonita. Ist das eine schöne Blume? Muy bien. Und mit Frage. Mit der por bitte. Ah, perdón. Eh, ist, das, ist das eine schöne Blume, Claudia? Perfecto. Ist das eine schöne Blume? Nein. No, das ist keine schöne blume. ¿Ves? ¿Cómo te sale ya? Ja. No, das ist keine <laughs> schöne blume, ¿vale? Seguimos con sustantivos. Neutros, ¿no? Neutros, ne? Ne? claro. <laughs> y veremos un, un nuevo, también un sustantivo nuevo, que es das sofa. Muy das fácil. sofa, que será el sofá. El sofá, claro. Mm -hmm. Pero el acento es en el O, okay. ¿vale? Sofá. Sofa. Y, y la S es la suave, ¿no? S sofa. Mm -hmm. Vale. Eh, es eso, un libro y ahora con todo de, inter de interrogación, ¿no? <laughs> sí. Por favor, Por favor. <laughs> ¿Es es un libro. estás un Buch? Muy bien, estás un Buch. No, eso no es un libro. Nein, das ist kein Buch. Muy bien, nein, das ist kein Buch. Es es un sofá. ¿Es das ein Sofa? Muy bien, es das ein Sofa. No, eso no es un sofá. Nein, das ist kein Sofa. Perfekt. Oh nein, das ist kein Sofa. Es ist ein Sofa blanco. Ist das ein weißes Sofa? Muy bien, weiß. Es blanco y weißes. Muy bien. Ist das ein weißes Sofa? No, ese no es un sofa blanco. No, das ist kein weißes Sofa. Sofa. sofa Weißes Sofa. Muy bien. Es la... si que me estaba centrando en lo del Weißes. A ver. Nein, das otra ist vez. kein Weißes Sofa. Y otra vez. Nein, das ist kein Weißes so Sofa. Ah, 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 otra vez. Nein, das ist kein Weißes Sofa. Muy bien, perfecto. Ahora veremos las, la palabra aquí, ¿vale? Que, uh -huh. que en alemán, si quieres especificar, ¿no? Es esto, aquí. Uh -huh. Algo se dice, estás das hier. here. Das hier, okay. ¿vale? Escrito hier. Esto que tengo delante, ¿no? De mí. Sí, vale. eso, eso es. Entonces decimos, se puede decir, ¿no? estás mm, hier. un uh -huh. Tisch, un tisch por ejemplo estás aquí ya ay, aquí Tisch, das hier ist ein tisch okay. sí. O, en, en este caso, como

Uhr. Uhr, muy bien. Nein, das ist keine billige Uhr. Und un nuevo adjetivo, un nuevo color, sí. ¿vale? Gelb, 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 que vale. es amarillo, ¿vale? vale. Eh, es esto aquí un sofa amarillo? Ähm, ist das hier ein gelbes Sofa? Con b, con ah, gelbes, gelbes, gelbes Sofa. Gelbes Sofa, muy bien. ¿Es mhm. das hier ein gelbes Sofa? No. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, das ist kein gelbes Sofa. Sofá, muy bien. Cómo no se sé un sofá en, Nein, marido, ¿no? kein gelbes Sofa. Gelbes Sofa. Vale, vale, entonces, ya que conocemos das hier, uh -huh. si queremos decir que algo allí, ¿no? Es, es eso allí uh -huh. eh, no sé qué decimos? Un, un gelbes, sofa. Ein gelbes ¿Qué es? sofa. Eso es. Decimos das da. ¿Vale? ¿Vale? Que en alemán… O sea que das hier y das da. Das, das hier y das da. Vale. En alemán más formal sería das dort. Okay. Dort ahí, es allí, pero ahí a día a no, día no se utiliza. ¿Vale? Decimos das da. Y un nuevo adjetivo ya, ya conocemos eh, bueno o, sí. o bien, que sí. es gut, gut. Uh -huh. gut ¿no? Y ahora malo o sí, de mala calidad sí. es schlecht. Vaya palabra. Schlecht. Lío, a ver. Vale, di primero. Sch. No podría ser gut y mal. <laughs> que sería más lógico, ¿no? Pues no. A ver. Di primero. Sí, muy bien. Schlecht. 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 ¿Vale? Schlecht. Ah -huh. Muy bien. Venga. Es, eh, eso ahí es una televisión de mala calidad. Y encima tenemos que modificarlo. <laughs> claro. A ver. das da ein schlechter? Fernseher. Muy bien, casi schlechter. 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 Schlechter Fernseher. Fernseher. Muy bien. Ist das da ein schlechter Fernseher? Mm -hmm. No. Nein. Nein. Das da ist kein schlechter. 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 Schlechter Fernseher. Fernseher, otra vez, venga. Nein, das da ist kein schlechter Fernseher. Muy bien. Das ist, nein, das, ist kein, das da ist kein schlechter Fernseher. Muy bien. Bem. Es. Bueno, eso ahí es una flor roja. Ist das da eine rote Blume? Muy bien. Nein. Nein. Das da ist keine rote Blume. Eso es. Das ist a lo mejor eine gelbe Blume. Igual sí. Eso sí. Eso ahí es un sofá caro. Ist das da ein... Teure, ein teures, ein teures no, ist das Sofa, das Sofa. Das Sofa. Ist das da ein teures Sofa? Muy bien. Ist das da ein teures Sofa? No. Nein. Nein. Das da ist kein teures Sofa. Muy bien. Nein. Das da ist kein teures Sofa. Otra vez, venga. Nein, das da ist kein teures Sofa. Vale. Und in casa también, repetirlo. Nein, das ist. Das da ist kein teures Sofa. Y ahora todos juntos. <risa> <risa> Nein, das da ist kein teures, teures Sofa. sofa. Venga. Muy bien. El infierno de los plurales. Eso es. El infierno de los plurales. Richard, <laughs> ¿estás listo? Vamos a ver seis plur plurales de seis palabras que ya conocemos. Vale. Vale. Der Sohn, que es... El hijo. El hijo. Uh -huh. eh, plura, el plural es Söhne, con vale. umlaut. ¿vale? Söhne. Vale. Luego, la hija, Tochter. Uh -huh. El plural es Töchter, también con umlaut, con la O. O sea que es se bien. escribe igual, pero la O Sí, eso es. A es, es, una es. O con umlaut. Eso es. Töchter. töchter. Luego, eh, vecinos. Bueno, el vecino, der Nachbar, ¿no? uh -huh. vecinos. Nachbarn. Nachbarn. Sí. Okay. Y luego, di tante, la dia, hay que añadir una n, que es tanten. 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 Luego, onkel, mm -hmm. es lo mismo en el plural, o sea, tengo dos... zwei, zwei onkel. onkel, eso es. Y luego, eh, blume, mm -hmm. la flor. Es también blumen. ¿Vale? Con N, ¿vale? Blumen. ¿vale? Vamos a practicar con los eh, números de 11 a 20 que ya conoces. Eh, quitando 16, ¿no? <laughs> ¿no? Bueno, te voy a, te voy a dar ¿eh? hasta que. Con <laughs> el 16. Con el 16. Bueno, vamos a practicar los primeros tres que son söhne, töchter y nachbar. ¿Listo? Vale. Sí. Venga. Entonces, elf söhne, uh -huh. elf Töchter. Töchter. töchter.

13 hijas 13 töchter 13 Nachbarn Muy bien 14 Söhne 14, 14. 14. 14. Söhne mhm. 14 Töchter 14 Nachbarn Muy bien venga más rápido. 15. 15, es 15 15 15 15 Söhne 15 Töchter 15 Nachbarn Muy bien así me gusta 16 6. 16 6. 6. 6. 16 Söhne 16 16 16 No 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 venga 16 16 Töchter 16 Nachbarn Otra vez empiezo otra vez 16 Söhne Me so 16 Töchter 16 Söhne 16 16 Söhne 16 Töchter Ui 16 Töchter <laughs> <laughs> 16 Söhne, 16, 16, 16, 16 Töchter. Töchter, 16 Nachbarn. 17 17 Söhne, 17 Töchter, 17 Nachbarn. 18 Söhne, 18 Töchter, 18 Nachbarn. Nachbarn. Muy bien. 19 Söhne, 19 Töchter, 19 Nachbar. Muy bien. 20 söhne, 20 y, und y eh, 20 nachbar. Muy bien. 20 perfecto. Bien. Y ahora tenéis que hacer lo mismo en casa con, la, con tías, tanten, tíos, onkel y blumen, que son flores. Repitiendo sobre todo el número 16, que en alemán cada se dice 16. Perfecto. Sección 6. Sex. Vale, volvemos a los adjetivos posesivos. ¿Te acuerdas? Mine, dein, sein, ihr, etc. Meine, deine, seine. Eso Ihre. es. Eso es. Sí. es. Me alegro. Más <laughs> o no, menos. <A> ver. <laughs> eh, venga, ¿es ese tu bolí? Estás um, dein Kuli? Muy bien, estás dein Kuli? Y no, eso no es mi bolí. Nein, das ist das ist nicht mein Kuli. Kuli, nicht mein Bolli. <lacht> <lacht> muy bien, nein, das ist nicht mein Kuli. Mhm. Eh, es esa tu chaqueta. Ist das deine Jacke? Muy bien, ist das deine Jacke? No, esa no es mi chaqueta. Nein, das ist nicht meine Jacke. No, muy bien, ya hemos cambiado de masculino al femenino, <laughs> no? Mhm. Dein a deine. Ahora Neutro, ¿es esa tu habitación? Ist das dein Zimmer. Muy bien, ist das dein Zimmer. 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 Muy bien. No, esa no es mi habitación. Nein, uh, das ist nicht mein Zimmer. Muy bien, venga más rápido otra Nein, vez. Nein, das ist nicht mein Zimmer. Eso es mucho más natural. Ahora vamos a seguir con sein. Quiere su de él, ¿no? Claro, su de él, recuérdalo, uh -huh. su de él. Sein de hecho. Eh, es, es ¿Ese su hijo, de él? ¿Es su hijo? Muy bien, ¿es su hijo? No, ese no es su hijo. No, ese no es su hijo. Muy bien, perfecto. No, ese no es su hijo. complicado eso de su sein hijo. no, a mí me encanta ese Z. Sí, sí. Das ist das nicht sein Sohn eh, Es ist das zu Mutter ist das de, ist ja da, Perdón como se dice Perdón por cierto Entschuldigung Vale Perdón <risa> <risa> ist das ist das seine Mutter? Mutter 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 es sería sí. plural Vale ist das seine Mutter ist das seine Mutter oder wie genau eh, nein ah. nein ah. <laughs> nein das ist nicht seine Mutter Muy bien. Das ist nicht seine Mutter. Es es su niño. Ist das sein Kind? Muy bien. Ist das, kind? You know? no nein, das ist sein Kind? Das ist, nein, das ist nicht sein Kind. Sí, otra vez. Y quiero una sh, más sh. <laughs> uh, äh, <laughs> nein, das ist nicht sein Kind. Perfecto. Me encanta. Nein, das ist nicht sein Kind. Seguimos con adjetivos possessivos. De, äh, su, de ella. Quiere es, ella o oh, ella. Ihre. Ihre, okay. Vale. Bien. Äh, ¿es es su hijo de ella? Ist das ihre, ihr ja. Sohn? Muy bien. Porque ist das ihr Sohn? Uh -huh. Dicke no. Nein, das ist nicht ihr Sohn. Muy bien. Nein, das ist nicht ihr Sohn. Ist äh, es, es auch su hija de ella? Ist das ihre Tochter? Perfecto. Y no? Nein, Nein, das ist nicht ihre Tochter. Muy bien. Ist das ihre Tochter? Nein. Das ist nicht ihre Tochter. Y eh, ese es su bebé, que en alemán es baby. 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 Sí, utilizamos la palabra inglesa, pero sí. la alemanizamos un poco. Baby. 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 Vale. Entonces, ¿es es su bebé de ella. Estas. Es, es neutro, ¿no? Es, es neutro. Vale. Estas. Ihr baby. Ihr baby. Baby. Baby, muy bien. Estas. Ihr baby. No, ese no es su bebé, de ella. Nein, das ist nicht ihr, ihre, no, ihr, Your ihr Baby. Baby, venga, repítelo. Allora, bien. No. Nein, das ist nicht ihr Baby. Baby, no, Baby, Baby es más inglés. lo no, no, pronunciamos <laughs> un poco mal. Vale. Baby. Nein, das ist nicht ihr Baby. Baby, muy bien. Nein, das ist nicht Nein, ihr Baby. Nein, das ist nicht ihr Baby. Muy bien, perfecto. Eh, vale, seguimos con das hier. ¿Te acuerdas sí, ¿Es que sí, era? De, um, era de aquí, ¿no? Esto sí. aquí. Eso, que ¿no? tengo delante de mí, ¿no? Sí, eso mm. es. Um, es ese aquí tu boli? ¿Es as hier dein Kuli. Muy bien, ist as hier dein Kuli? No. ¿Viste? Nein. Nein. Das ist nicht dein uh, mein Kuli. Muy bien, otra vez. Nein, das ist nicht mein No, das hier ist nicht mein Kuli. Perfecto, muy bien. Eh, es esa aquí su madre de él. Ist das hier seine Mutter? Muy bien, no. Nein, das, ist, das hier ist nicht seine Mutter. Perfecto, muy bien. Y es esa aquí su hija de ella. Ist das hier ihre Tochter? Nein, das hier ist nicht ihre Tochter. Perfecto, nein, das hier ist nicht ihre Tochter. oder no wir hier hier no ahí. Mhm. es 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 ese ahí su hijo, de ella? Ist das da ihr Sohn? Ihr Sohn. Ihr Sohn. Ist maskulino. Ihr Sohn. Ist das da ihr Sohn? Muy bien, no. Nein. Nein? No. Das da ist nicht. ist nicht ihr Sohn. Muy bien, que natural, que naturalidad. <laughs> nein, das da ist nicht ihr Sohn. Es es ese, ese allí mi lápiz. Ist das da mein Bleistift? Bleistift. 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 Muy bien, qué era el ähm, lápiz, no? lapicero, sí. Sí. Ähm, nein. Nein. Das da ist nicht dein Bleistift. Perfekt, nein, das da ist nicht dein Bleistift. Und, por último, ¿es, ahí, ¿es ese ahí, su sofa, de él? Que era neutro, ¿no? Neutro, so claro. Sofa. Das Sofa. Das Sofa. Das mhm. ähm, Ist das da sein Sofa? Mhm. Y no. Nein. Es, ese ahí no es su Sofa, de él. Das da ist nicht sein Sofa. Claro, muy bien. Das da. Es la niña, genial ¡Ponte in forma! Venga, Richard, vamos a entrenar tus, tus músculos alemanes, ¿vale? De tu agilidad <laughs> verbal. Vale. En esta primera oficina, ¿qué, ¿qué era la Aufgabe? Ejercicio. Ejercicio, pero die Aufgabe, ¿no? Bueno, die en, Aufgabe. en esta Aufgabe, vamos a vas a formar frases de tipo: Mi, eh, bueno. Este hombre no es mi vecino. Vale. Vale. Luego lo hace, haces lo mismo con esta, esta señora o esta mujer y este niño. Vale. O sea que siguiendo las pautas que vienen en la página. ¿no? Eso es. El libro. Bien. Y con lo, siempre con los adjetivos posesivos, con mein, mine, uh -huh. mi, dependiendo, ¿no? Eh, luego, sein, seine, su de él, y ir. Y su de ella. Vale. Vale, empezamos. Venga, con man. Van, ok. Bien. Dieser Mann ist nicht mein Nachbar. Muy bien. Y ahora, ja, esa señora no es mi amiga. Diese Frau ist nicht meine Freundin. Freundin, muy bien. Diese Frau ist nicht meine Freundin. Y ahora ja, con, con niña. Esa niña no es mi hija. Ähm, das Kind. Es, ist... ese niña. Esa niña, dieses Kind. Dieses Kind, Pardon. Dieses, dieses, dieses kind. kind ist nicht meine Tochter. Muy bien. Y ahora ja, con sein. Bien. Dieser Mann ist nicht sein Nachbar. Muy bien, no es su vecino de él, ¿no? Bien. Muy bien. Uh -huh. Ahora, esa señora no es su amiga de él. Vale, diese Frau ist nicht seine Freundin. Muy bien. Y, y? dieses Kind. Muy bien. ist nicht seine Tochter. Muy bien, dieses Kind ist nicht seine Tochter. Muy bien. bien. Eh, seguimos con ihr y ihre. Quierasude. Ella. de ella ¿Vale? eso es ahora di es, ese, ese señor ese hombre no es su vecino de ella vale eh, dieser Mann dieser Mann ist nicht sein yeah, ihr Nachbar ella es de ella eso claro. es dieser Mann ist nicht ihr Nachbar venga otra vez dieser Mann ist nicht ihr Nachbar muy bien otra vez dieser ihr, <lacht> 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 dieser Mann dieser Mann ist nicht ihr Nachbar Wale diese, diese Frau ist nicht ihr ihre Freundin Ihre Claro, muy bien. Y ahora ja, esa, ni esa niña no es su äh, hija de ella. Bien. Dieses, no? dieses, Dieses Kind ist nicht ihre Tochter. Muy bien. Dieses Kind ist nicht ihre Tochter. Muy bien. Bien. muy bien. Venga, seguimos con Aufgabe 2. ¿Vale? Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. ¿Vale? vamos a mm, hacer una pregunta primero. Sí. Y luego la contestamos Bien. diciendo no es eso, sino es eso. Okay. ¿Vale? De eh, como ves, aquí hay seis sustantivos Bien. y dos eh, adjetivos. Diaman, Diaka, das Auto, der que era La tele. La tele. La televisión. Eso el reloj y uh -huh. das sofa. Das sofa, eso es. Y vamos a hacer preguntas de tipo: ¿es eso? Um, por ejemplo, con hombre. ¿Es ese un hombre mayor? Bien. ¿Vale? ¿O viejo? Eh, no, no es viejo, sino es. joven. joven. Vale. Venga. ¿Es das ein alterman? Uh -huh. Das ist kein alter Mann. Das ist ein Junger Mann. Muy bien. Ist das ein alter Mann? Nein, das ist kein alter Mann. Das ist ein junger Mann. Vale. vale seguimos con die Jacke. Ähm, y caro, ¿no? Y caro. Ist das eine teure Jacke? Nein. Muy bien. Das ist keine teure Jacke. Das ist eine billige Jacke. Muy bien. Es ist eine chaqueta eh, barata. 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 Sí. Das ist eine billige Jacke. Venga, uh -huh. con das Auto. Bien. Ist que das wahr? Es ein... rojo, que no es rojo, sino es azul. Vale, o sea que no es rot, sino. Blau. Blau, vale. ¿Estás un rotes auto? Muy bien. No, no, es rotes auto. Es un blau auto. Eso es. Acabamos de decir, no, eso no es un coche rojo, es un coche eh, azul. azul. Muy bien. Con blau. Eso es. Ahora con fernseher, que te encanta esa palabra, ¿no? Sí. Eh, con gut y schlecht. Que era malo. Malo, sí, de mala calidad. Vale. Ist das ein guter Fernseher? Muy bien. Nein, das ist kein guter Fernseher. Das ist ein schlechter Fernseher. Fernseher, muy bien. Repítelo otra vez. Ist das ein guter Fernseher? Ist das ein guter Fernseher? Nein, Nein. das ist... das ist kein guter Fe Fernseher. Das ist ein schlechter Fernseher. Perfecto. Y con Ua. Con Ua, vale. Que no es marrón, sino negra, negro. Vale. Ist das ein... der Femenino, no? Ua? Die Uhr, claro. Sí. Ist das eine braune Uhr? Nein, das ist keine braune Uhr. Das ist eine schwarze Uhr. Perfecto. Y con so, uh, sofá que es? Yeah. Sofa. Vale. Y qué? Que 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 no es amarillo, sino eh blanco. Vale, ist so nicht que no es gelb, ¿no? No, es gelb, weiß. es weiß. Vale. Vale. es. Ist das ein gelbes Sofa? Muy bien, gelbes. Nein. Ist das ein gelbes Sofa? Nein. Nein, das ist kein Gelbes Sofa. Klar, genau. No. Es blanco. Das ist ein weißes Sofa. Muy bien. Das ist kein gelbes Sofa. Das ist ein weißes Sofa. Muy bien, Richard. Echo! Richard! 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 Que! Que! Digo, was? Que! Digo, was? Mein Bruder ist nicht Bruder sehr nett. Nicht sehr nett. Was? Dieser Mann ist nicht mein Freund. Das ist kein Problem! Das kein Problem! Das ist kein Problem! Das ist kein Problem! kein Problem! Repasso de la Sección 1 En la primera sección del libro 2, hemos visto, Claudia, ahora te voy a poner por a ti, la palabra para vecino. Der Nachbar. Muy bien. Hijo. Der Sohn. Lapicero. Der Bleistift. Televisión. Der Fernseher. Muy bien. Hemos vuelto a ver. Eh, boli. Der Kuli. Mm, padre. Der Vater. Hermano. Der Bruder. Hombre. Der Mann. Jefe. Der Chef. Tío. Der Onkel. Amigo. Der Freund. Mesa. Der Tisch. Y ordenador. Der Computer. Y entre las palabras femeninas que hemos visto figuran las siguientes: Vecina. Die Nachbarin. Hija. Die Tochter. Muy bien, Claudia. Flor. <laughs> die Blume. Abuela. Que die, también lo hemos visto de, del libro anterior. Die Großmutter. Gato. Die Katze. Madre. die Mutter, hermana, die Schwester, mujer, die Frau, jefa, die Chefin, tía, die Tante, amiga, die Freundin, chaqueta, die Jacke, calle, die Straße, y reloj, die Uhr, y dos palabras eh, neutras, que son eh, sofá, das Sofa, y bebé, das Baby, y también pues de la, del libro anterior Volvimos a ver eh, niño o niña. Das Kind. Problema. Das Problem. Libro. Das Buch. Coche. Das Auto. Móvil. Das Handy. Habitación. Das Zimmer. Das ist sehr gut, Claudia. <laughs> Danke. Bien, también eh, adjetivos. Hemos visto eh, los siguientes: eh, fe, el adjetivo para feliz, que es. Glücklich. Para enfadado. Sauer. Amarillo. Gelb. Eh, triste. Traurig. Corto. Kurz. Malo. Schlecht. Cansado. Mude. Y largo. Lang. Y hemos repasado eh, viejo. Alt. Antiguo. Sí, bueno. Gut. Rojo. Rot. Blanco. Weiss. Simpático. net Barato. Billig. Verde. Grün. Bonito. Schön. Caro. Toya. Estupendo. Toll. Y además grande o alto, que me lo me salté. Gross. Sea good. ¿Qué más hemos visto, Claudia? Vale, hemos visto las siguientes, eh, los siguientes puntos gramaticales. Eh, hemos conjugado el verbo sein, que es ser o estar, eh, de um, ich bin, yo soy, yo estoy, du bist. Y también la tercera persona singular. Y hemos repasado, ¿no? Ist. Por ejemplo, sí. mi padre es, ¿no? Ma, mein Vater ist. Luego hemos visto el adjetivo demostrativo dieser, diese y dieses. Uh -huh. Para sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Dieser, diese, dieses. Y el negativo de nicht. ¿Vale? Eh, por ejemplo, dieser Mann ist nicht mein chef. Ese hombre no es mi jefe. Eso es. Diese Frau ist nicht meine chefin. Esa mujer no es mi jefa. Muy bien. Y dieses Kind ist nicht mein Bruder. Ese niño no es mi hermano. Eso es. Y hemos visto la segunda forma negativa, eh, que es del artículo indefinido ein. Para decir no un, que es kein, keine y kein, dependiendo del género. Eh, por ejemplo, das ist kein Kuli. Eso no es un boli. Eso es. Eh, das ist keine katze. Eso no es un gato. Y das ist kein problem. Pues no es un problema. No es un problema. Eso es. Y luego hemos visto las eh, expresiones, digamos, das hier, esto aquí, ¿no? uh -huh. que tengo aquí, y das da. Por ejemplo, das hier ist kein guter bleistift. Eh, esto aquí no es un buen mmm, lapicero. <laughs> no, es, no es el orígrafo. Da, no. es, eso es un Bleistift, ¿no? Bleistift <laughs> es lapicero. Eh, y luego, das da. Esto, esto ahí, ¿no? es, eso ahí. Eso, eso ahí. Eh, das da es una pluma. Eh, eso ahí no es un, una flor rojo, roja. Una flor roja, muy bien. Das da es una flor roja. Te blume. Ahora te voy a poner a prueba, ¿vale? A ver vale. Qué, qué has aprendido aparte de las lecciones. Pues muchísimas cosas. Yo creo. Claro. Oh. Eh, primero, son las eh, 9 y 5. Es 5 nach 9. Perfecto, es 5 nach 9. Ahora di estos números en alemán: 18. 18. 18, ¿no? 18. Eh, 11. 11. Muy bien. ¿Y tu favorita? 16. No sabía. Sech 16 16 16 16 muy bien 20 20 muy bien 13 13 13 muy bien ahora a partir de las doce, eh, cómo decimos bu buenos días guten tag guten tag ¿Y antes de las doce era guten morgen guten morgen muy bien eh, no, el plural de der Sohn ist Söhne. Söhne, hijos, varones, ¿no? Söhne. Eh, de die tochter, la hija. Töchter. Töchter. Las hijas, hijas ¿no? <laughs> y luego, eh, de Nachbar. Nachbarn. 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 Eso, es, la, la R no se pronuncia. Nachbarn, los Muy vecinos. Bien. Muy bien, Richard. Hasta mañana. Nos para más, ¿no? Mañana. Claro.